Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbuena y aquí os traigo el especial de Navidad de 2014 de Minecraft. Pero antes de comenzar con esta nueva mini aventura que hoy nos trae aquí para celebrar la Navidad de 2014, tengo que deciros algo muy importante. Desearos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos vosotros, queridos suscriptores y a vuestras familias. Espero que paséis unas fiestas geniales cargadas de amor, ilusión y de regalos, que también son importantes, aunque no lo más en estas fechas. Lo importante es pasar las fiestas con las personas a las que queremos, familias, amigos, y compartir con los que menos tienen, que en estas fechas están más necesitados que nunca. Una vez dicho esto, chicos, vamos a comenzar con esta nueva aventura que hoy nos trae aquí. Deciros que he venido a pasar unos días aquí a este taller, a esta casa taller de Santa Claus, porque me apetecía, me encanta ver a Santa como curra en la época de Navidad, y he venido a pasar unos días junto a él. Como veis, me ha dejado una de sus mejores suites, ahora os la voy a enseñar. Resulta que hace unos minutos un ayudante de Santa Claus ha venido y me ha traído una carta. No ha podido venir Santa en persona porque está muy ocupado, como comprenderéis, haciendo los preparativos para la noche más importante del año, en la que tiene que repartir millones de juguetes a los niños de todo el mundo. Bien, vamos a ir a ver qué nos dice la carta. La tengo aquí en el bolsillo, me la voy a sacar. Querido Tony, tengo un problema y espero puedas ayudarme. Resulta que mientras probaba el trineo mágico, he perdido una serie de regalos y yo no puedo ir a recuperarlos. Espero que tú puedas hacerlo por mí. Te adjunto unas fotos de los lugares aproximados donde creo que pueden haber caído, y te dejo un poco de equipamiento en el cofre que tienes a la derecha de la cama para que la misión te resulte más fácil. Ten mucho cuidado, en esta zona habitan algunos monstruos muy peligrosos que suelen atacar a los desconocidos. ¡Mucha suerte! ¡Ho, ho, ho! Firma Papá Noel. Bueno chicos, echemos un vistazo a las fotos y a ver con qué nos encontramos. Bueno chicos, después de leer la carta y de ver las fotos, no creo que nos cueste mucho localizar los regalos perdidos, así que vayamos a buscarlos y así evitemos que unos cuantos niños del mundo se queden sin regalos estas navidades. Quién sabe, puede que alguno de estos regalos vaya destinado a uno de vosotros. Así que vamos a ver qué nos ha dejado en el cofre el señor Santa. ¡Oh, Dios mío! Nos ha dejado un montón de cosas. ¿Cómo se pasa el tío Santa? No veas. Bueno, vamos a cogerlo todo rápidamente. Ahora lo organizamos, nos ponemos la armadura, que creo que es como la que usan los ayudantes de Santa. Vamos a comprobarlo ahora mismo. Bien, lo tenemos todo. Voy a ponerme delante de esta chimenea falsa y vamos a vernos. ¿Veis? Así estoy yo en normal. Y ahora vamos a ponernos la armadura. Botas, piernas, pecho y cabeza. ¿Qué tal estoy? ¿Estoy guapo? Está chula, ¿eh? Está súper, súper, súper chula. Y ahora vamos a organizar el inventario rápidamente. Bien, vamos a poner esto por aquí, esto por allá. Ya sabéis que soy muy maniático y que tengo que ponerlo todo a mi gusto, si no, no me quedo tranquilo. El mapa lo vamos a poner por aquí. Las flechas por acá, vamos a ponernos... A ver, un momentito, venga, vamos a moverlo todo un poquito más. ¿Por qué? Porque sí, porque a mí me gusta hacerlo así. Vamos a poner aquí antorchas, vamos a poner aquí un poquito de comidita. Por cierto, ¿esto qué es? ¡Ah, es una calabaza! Bueno, genial, vamos a poner la calabaza por aquí. La comida podríamos ponerla toda junta, ¿verdad? ¿Qué os parece? Claro que sí, así mucho mejor. Esto por aquí, la rienda de momento no la vamos a usar, y las flechas por aquí. Perfecto chicos, ya estamos preparados, así que vayamos a la aventura. Venga, vamos allá. Por cierto, vaya habitación más chula tiene el señor Santa, para sus invitados. Súper bonita. Cerremos la puerta, bajemos a la parte de fuera y vamos a montarnos en mi caballito. Sí, en esta zona está prohibido que viajen vehículos de motor y solo se puede viajar a través de vehículos de tracción animal como caballos, burros y vagonetas. Vamos a salir. Como veis, este es el taller de Santa. Ahora mismo no hay nadie porque es la hora de comer y están todos comiendo, ¿de acuerdo? Por eso no hay nadie por aquí. Vamos al establo que está por aquí saliendo y vamos a montarnos en mi querido caballito. Hola guapo, ya estoy aquí, tranquilo, no te preocupes, venga, vámonos. Vamos a salir, ¿habéis visto qué chulo está el caballito? ¿Cómo mola, eh? Sí, señor, bueno, pues venga chicos, lo dicho, vámonos.
me ha dicho Santa que siguiendo las vías del tren voy a encontrar muy fácilmente todos los regalos. Así que vamos a intentar seguir las vías del tren. Si no me equivoco, eso que tenemos enfrente es una estación, así que por ahí debería de haber vías del tren. Vamos a cruzar el lago helado. Cuidadito por aquí porque hay grietas que pueden resultar un poquitín peligrosas si no calculamos bien. Y nada, continuemos. A ver, me pongo en primera persona. ¡Cómo mola, eh! Esto mola un montón. Bien, aquí tenemos la montaña del lago azul, chicos. La montaña del lago azul. Vamos a subirla, a escalarla, ¿veis? Ahí pone montaña del lago azul. Vamos a intentar escalarla con el caballito, porque nuestro caballito es un experto escalador y mola un montón escalar con él. A ver si aprende a escalar aquí. Vamos, vamos, vamos. Ya que tengo un caballo, pues lo aprovecho, ¿no? Hola, ovejita. ¡Mirad! Ahí está el primer grupo de regalos. Vamos a bajarnos un segundito. Espero que no se escape el caballito. No te escapes, bonito. Vamos a cogerlo. Y el siguiente grupo, ¿veis que en el fondo hay una estatua de un reno de hielo? Bien, pues creo que está ahí. Según he visto en las fotos, pues esa zona tiene que estar. Así que ahora vamos a dirigirnos hacia allí, a bordo de nuestro caballito, que pensaba que se habría escapado, pero de momento está intentando escapar. Ven aquí, no escapes, hombre. No me dejes solito, que si no, luego, ¿cómo me voy? Vamos a bajar con cuidadito. Tendremos que rodear un poquito la zona. Como veis, el lago hay partes que están heladas y hay partes que no están heladas. Casi le echo un poquito de daño al caballito, pero me perdona porque lo trato muy bien. Y encima he traído fardos de heno para darle de comer, para que veáis que me importa. Vamos a rodear esta zona, como os he dicho antes, ya que si no, no vamos a poder... No podemos caminar sobre el agua, evidentemente. No somos Moisés, en ninguno de esos. Vamos a ver. Vamos a ver, yo creo que estamos yendo bien. Más o menos, estamos yendo bastante bien. Cuidadito con no hacerle daño al caballito al caernos. Vamos a ver. ¿Por dónde podemos meternos? Por aquí, yo creo que puede ser un buen sitio. Cuidadito de no caernos al agua, que no sé cómo puede afectar esto al caballo. Yo supongo que si nos quedamos al agua, el caballito se va a ahogar como un poquito, como mínimo. Vale. Por aquí no podemos. Tenemos que rodear de nuevo. Vamos a arriesgarnos, a ver si nada el caballo o no nada. No nada el caballo. ¿Pero por qué no nada el caballo? Vamos a ver si sale del agua. Hemos descubierto que los caballos, por lo menos aquí en el juego, no nadan. Vamos, caballito, tú puedes, tú puedes. Vamos, vamos. Buen chico. A ver cómo lo hacemos. Tenemos que buscar algo alternativo para poder... Tenemos que volver para atrás un poquito. Vamos a caminar por aquí, sobre las vías del tren, con mucho cuidadito. Mirad cuántos cerditos hay por aquí. Bueno, vale, vamos a saltar. Se va a hacer un poquito de daño el caballito, lo siento. ¡Uy! No se ha hecho daño, qué guay. Vale, aquí tenemos la estatua del reino de hielo que hemos visto antes. Así que vamos a ver dónde están los regalos. Si es que... ¡Vale! Los acabo de ver. ¡Perfecto! Vamos a bajarnos un momentito. Siempre me equivoco de botón, ¿por qué? Porque no estoy acostumbrado a montar en caballo, ya que acaban de actualizar el juego con la actualización 19, que por cierto muy pronto veréis un montón de cosas súper chulas en la serie del mundo perdido, y la aprovecharemos al máximo esta nueva actualización. A ver, caballito, ¿por qué te vas? ¿Eh? ¿Por qué te quieres ir? ¿Tan mal te trato? ¿Tan mal te trato? Venga, vámonos. Ahora tenemos que continuar. Pero a ver cómo lo hacemos. A ver cómo lo hacemos. Hay dos opciones. ¿Vale? Hay dos opciones. Yo no sé si voy a poder saltar por aquí. Vamos a intentarlo. ¡Bien! Sí, lo hemos conseguido. Bien, 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 bien. Qué chula está esta zona toda nevada, ¿eh? Por cierto, chicos, este es un mapa especial de un pack que hay de navideño que se compra aparte, ¿de acuerdo? Lo podéis probar gratuitamente, pero si queréis guardar la partida tenéis que pagarlo. Es el pack festivo de Navidad,
Creo que está disponible para todas las consolas, ¿eh? Me acabo de golpear por ahí un bicho, una araña. Lo sé, pero es que voy montado a caballo y no quiero... No quiero ponerme a pegar a... Ponerme a matar arañas ahora mismo. Qué bonito es todo esto, ¿eh? Es precioso. Es súper chulo. Un zombie, ¿puedo pegarle montado a caballo? Sí que puedo montar... Puedo pegarle montado a caballo, cómo mola. ¿Habéis visto esas vagonetas? Qué chulas, chicos. Han puesto un nuevo tipo de rail, que es un rail activador. Y veis, puedes activar lucecitas, es muy, muy navideño. Por cierto, esta estación me recuerda a las del Monopoly. Bueno, serán cosas de la edad. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a continuar. Nuestro próximo objetivo es el muñeco de nieve, chicos. A ver si lo encontramos, un muñeco de nieve gigante. Creo que hay varios, pero no debería de costarnos mucho encontrarlo si seguimos las vías del tren. Bueno, vemos uno allí al fondo, que no sé si será ese porque ya os he dicho que hay varios. Sí, veo algo encima de su cabeza, creo que puede ser ese, ¿eh? Creo que puede ser ese, chicos. Pero ¿cómo bajamos? Por aquí es una mala idea, creo yo, bajar. Esperemos no caernos. Vamos, vale, ¿veis? Vamos a bajar por allí enfrente. Vamos a seguir la montañita por el lado derecho. Y ya veréis cómo llegamos muy fácilmente. Por aquí, perfecto. Y veis, encima tiene un pedazo de brazo que creo que nos va a venir perfecto. A ver un momentito, que hay más zombies por aquí. Vamos a ocuparnos de ellos. Son zombies navideños, pero también son peligrosos. ¿Sabéis? Es una pena que no me haya traído, bloques, porque podría dejar aquí al caballito más o menos encerrado y así nos escaparía. Bueno, vamos a ver dónde puedo dejar el caballo. Yo creo que aquí es un buen sitio, más o menos, ¿vale? Espero que no se vaya muy lejos. ¿Veis que tiene la manía de querer escaparse? No te escapes, caballito. ¡Hija! ¡Lo conseguí! Vamos a poner rápido la pala. Y vamos a intentar llegar arriba pronto. No queremos que mi querido caballito se escape. Aunque seguramente ya estará en Matalascañas. Porque estamos dejándonos solo mucho tiempo. Caballito, ¿dónde estás, caballito? ¡Uh, cuidado! ¡Hay un esqueleto aquí! Vamos a ponernos rápido, rápido, rápido. ¡La pala! ¡Que te caigas! ¡Sí, señor! Bueno, chicos, a ver, casi me caigo porque se me cambia la cámara siempre y me pongo aquí súper nervioso. Vamos a romper esto. Ya por nuestro caballito rápido, que esperemos que no se haya ido muy lejos. Bueno, si se ha escapado el caballo, sabéis, tengo vagonetas, así que podemos continuar el viaje montado en vagoneta. Pero a mí me gustaría, pues, continuar montado en mi querido caballito. Que como veis, por aquí por la zona esta no está, pero no debería de haberse ido muy lejos. ¡Caballito! ¿Dónde estás, caballito? ¿Por qué me has abandonado? ¿Tan mal te he tratado? Pues habrá ido a Cuenca por lo menos, ¿eh? Porque aquí yo no lo veo por ninguna parte. ¡Caballito! ¿Por qué me has abandonado? ¡Yo te quería! Y los esqueletos vienen a darme la paliza. Vale, pensaba que había encontrado a mi querido, pero no. ¡Ey! ¿Pero me estás vacilando? ¡Deja que me acerque a ti, hombre! Vamos a ocuparnos del creeper, también navideño. ¡Babum! ¡Quiero a mi caballito! Estaría guay poder silbar y que el caballo viniera, como si fuera un Zelda esto. ¡Pero no! ¡No podemos! Y yo no lo veo por aquí, chicos, no veo al caballo. Así que yo creo que podemos darlo por perdido. A lo mejor luego lo veo al editar el vídeo, ¿sabéis? Si estaba por aquí por alguna esquinita o algo. Pero de momento... No sé. Se habrá escapado. Yo pensaba que lo tenía controlado, que lo tenía dominado. Pero según parece, pues quería ser libre y se ha escapado de mí. No pasa nada. ¿Veis? Pensaba que la había vuelto a encontrar. Pero no. Bueno, chicos, vamos a continuar el viaje montado en vagoneta. Vamos a aprovechar y así también... También está chulo ver el mapa montado en vagoneta, ¿no? Por cierto, tengo que ponerme la vagoneta. Y tengo que comer un poco porque estoy en las últimas. Vamos a movernos más rápido que si no... Ese esqueleto que tenemos detrás nos va a hacer un poco de pupa. Vale, vamos a... Podemos subirnos por aquí.
¡Ay, ay, ay! Un esqueleto. Venga, vamos a por el chico. Sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. ¡No te tengo miedo! Perfecto, chicos. Vamos a esperar para recuperarnos un poquito. Vamos a ponernos. Al final, esta misión está siendo un poquito más difícil de lo que pensábamos, ¿eh? Bueno, vamos a poner una vagoneta y a ver si vamos hacia allí. Tocamos el botón. Y continuamos. Qué bonita zona, por cierto, ¿eh? Las estalactitas súper chulas. Las luces de Navidad. Está súper currado este mapa. Sí, señor. He escuchado por ahí un aldeano, creo. Nos quedan dos ubicaciones por encontrar. O una. No, nos queda una, ahora que lo pienso. Nos queda solo un sitio. Bueno, ya tenemos casi nuestra misión completada, ¿eh? Vamos a tocar el botoncito otra vez. Chop. Y vamos a continuar. Tarde o temprano, yendo por estos raíles, tendríamos que localizar el mapa, la montañita, donde está el último grupo de regalos. ¡Ay! ¡La estoy viendo, la estoy viendo, la estoy viendo! ¡Quiero bajarme! ¡Quiero bajarme! ¡Socorro! ¡Me quiero bajar! ¿Por qué no puedo bajarme? ¡He dicho que quiero bajarme! ¿Por qué no dejan bajarme? ¡Que no puedo bajarme, chicos! ¡En serio, no puedo! ¡Que no me puedo bajar! ¡Estoy flipando en colores! ¡Bien! Puedo ir en la dirección contraria, pero seguramente tampoco pueda bajar, ¿eh? ¿Por qué escucho tantos monstruos cerca? No lo entiendo. Vale. Ahora sí que puedo bajarme, chicos. Creo que ya sé lo que pasaba, ¿vale? Creo que han cambiado ligeramente una cosa en el control. Al igual que te montas en los caballos y te bajas, pues en las vagonetas pasa lo mismo. Yo al menos antes creo que no era así, pero bueno. Ahora creo que ya sé cómo se baja uno, por lo tanto volvamos hacia atrás. ¿Veis? Justamente en esa montañita se supone que están los regalos perdidos, los que faltan. Así que vamos a parar más o menos por aquí, por esta montañita. Creo que es un sitio ideal para... ¡Toma! Se ha llevado la araña, ¿habéis visto? ¡Qué guapo! Bueno, pues hemos matado dos pájaros de un tiro. Vamos a subirnos por aquí, vemos un zombie, vamos a ocuparnos del zombie. ¡Y atención al Enderman! ¡Qué fuerte! Bueno, ya lo habéis visto, ¿no? No lo voy a enfocar mucho. Vamos a subir, que nuestra misión es encontrar los regalos perdidos, no ponernos a buscar Endermans. Así que a ver si los encontramos. Digo yo que estarán en la cumbre de la montaña. Vamos a continuar subiendo un poquito más. ¡Bien! Ahí están los regalos, chicos. ¡Sí, señor! ¡Perfecto! Y encima a tiempo, chicos. Encima a tiempo para que Papá Noel vaya a repartirlos. Nos sobran unas cuantas horas. Bien, el taller de Santa. Vamos a ver si lo localizamos. Taller de Santa, el taller de Santa. No sé si es aquel. ¡No! Allí, allí en fondo está. Vale, perfecto. Pues venga, chicos, vamos a bajar. Con la espada en la mano no podemos fiarnos de estos monstruos. Imaginaros que ahora nos matan justo antes de entregarle los regalos a Papá Noel. Pues muy mal, muy mal, muy mal. Pues eso, chicos, lo que os decía, hemos tenido suerte porque todavía quedan unas cuantas horas para que se haga de noche y así Papá Noel podrá organizar todos los regalos que le vamos a dar para ir a repartirlos esta noche, esta próxima noche en el juego, por supuesto. Qué bonito está todo nevado, la verdad es que es precioso. Por cierto, os habré puesto un montón de música de fondo en el vídeo. Esta música os pondré en la descripción cómo se llaman las canciones. La he sacado de la biblioteca de música de YouTube. ¡Hombre! Hay aquí algunos de los ayudantes de Santa Claus. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Felices fiestas, eh! Bueno, voy a continuar. Vamos a ver si podemos llegar al taller de Santa Claus, que parece una misión imposible, pero no, lo vamos a conseguir, claro que sí. ¡Wow! Vaya super árbol más chulo que hay aquí, ¿eh? ¿Lo hemos visto antes? ¡Qué grande! ¡Qué bestialidad! ¡Wow! ¡Qué chulo! Bueno, los regalos podríamos dejarlos aquí abajo también, pero no. Los vamos a dejar, por cierto, no creáis que este es Papá Noel, ¿eh? Es un golem que está aquí defendiendo la zona. ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, lo dicho, vamos a dirigirnos hacia el taller, lo veis allí al fondo. Hemos salido antes de él.
hemos cumplido nuestra misión y no nos ha llevado mucho tiempo. Así que muy bien. Vamos a ver... Qué bonito es, por cierto, desde lejos está súper chulo la casa-taller de Santa Claus, ¿eh? Muy bonita, no sé quién habrá sido el arquitecto, pero lo felicito. Y ya que estoy, vamos a comer un poquito antes de subir y dejarle los regalos a Santa. Vamos a ponernos la espada por si acaso, no creo que haya monstruos por aquí cerca, pero quién sabe. Ahora estaba pensando que hubiera sido todo un puntazo encontrarnos al caballo aquí en el establo, ¿eh? Pero no, no queda esa breva. Por cierto, tenemos todos los regalos por ahí y un montón de nieve que hemos cogido extra. Bien, pues los regalos deberíamos dejarlos en esta habitación que hay aquí. Cualquier sitio es bueno, podemos dejarlos, bueno, más o menos aquí, frente. Bueno, los vamos a dejar aquí en esta, encima de esta alfombra, ¿de acuerdo? Así que vamos a poner esto por aquí, esto por acá. Se supone que en esta zona estamos seguros, chicos. No deberíamos de tener problemas, no debería de haber enemigos dentro. Así que venga, vamos a quitarnos todo para poder dejar todos los regalitos. Vale, ya los tenemos todos. Vamos a ponerlos todos juntitos por aquí. Vaya, hombre, queda en el aire porque esto es una alfombra. No pasa nada, los ponemos aquí. ¿Veis? Aquí sí que podemos ponerlos sin ningún problema. ¡Vaya, hombre! Vamos a quitar la alfombra, que si no, no nos van a dejar poner los regalos bien. Siento que Santa Claus no creo que se cabre con nosotros por romperle la alfombra. Bueno, vamos a poner todo por aquí. Perfecto. Otra fila por aquí. Nos subimos. Y los demás regalos por aquí arriba. Luego se encarga Santa y sus ayudantes de organizarlo todo. Poquito más, pum, y pum. Sí, señor, nos ha quedado perfecto. Bueno, y las alfombras las vamos a dejar por aquí, que no queremos que piensen que somos unos ladrones, ¿verdad? Perfecto. Una vez hecho esto, chicos, podemos ir a ver a Santa, a su despacho, y decirle que hemos encontrado los regalos, así que se deje de preocupar. El despacho de Santa está subiendo estas escaleras, así que venga, vamos allá. ¡Lo lograste, Tony! ¡Sabía que lo conseguirías! ¡Claro que sí, Santa! ¡Cualquier cosa para los niños! Además de ayudarme, este año ha sido muy bueno, así que pienso dejarte un montón de regalos. Gracias, pero no es necesario. Tengo todo lo que necesito y soy muy feliz, así que mejor dale mis regalos a un niño que los necesite más que yo. Como quieras, Tony. Si eso es lo que quieres, eso haré. Y ahora debo irme. Me espera una larga y entretenida noche repartiendo regalos a todos los niños del mundo. Y no te olvides de mis suscriptores, que este año han sido muy buenos y han apoyado mucho el canal. ¡Por supuesto que no! ¡Ho, ho, ho! Bueno, chicos, después de un día movidito, por fin llegó la hora de acostarse, así que vamos allá. ¡Ay, qué bien he dormido esta noche! Así da gusto. Bueno, chicos, veamos con qué nos encontramos. ¡Un momento! No sé por qué esperaba algo así de parte de Santa. Mirad que le dije que no me dejara nada y me ha dejado unos cuantos regalitos que abriré después en mi tiempo libre. ¿Por qué? Porque se nos ha acabado el tiempo, chicos. Va siendo hora de despedir este especial de Navidad 2014 de Minecraft. Espero que os haya gustado. Si así ha sido, recordad que puntuando me gusta y añadiendo a favoritos me ayudáis un montón. Y recordad decirme en los comentarios en cuanto abráis los regalos mañana por la mañana, ¿qué os han regalado por Navidad? Me gustaría mucho saberlo. Nada más, chicos, para terminar el vídeo, como os he dicho al principio, desearos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos vosotros, queridos suscriptores, y a vuestras familias. Un saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Adiós!